activando el sistema de interpretación una vez que Consuelo haya terminado de, de presentarse. Eh, yo soy Consuelo, voy a ser su intérprete de español, voy a interpretar todo lo que se diga exactamente como se diga y si ustedes tienen preguntas o cosas así, vamos a esperar a que nos digan qué se pueden hacer y yo con todo gusto les interpreto para ustedes. Gracias. OK. I have enabled interpretation. So go ahead and select your language. Ya tenemos la interpretación activada, ahora pueden por favor ya seleccionar su idioma. OK. Did folks select their language all right? Okay, si sí, ya tienen su idioma. Okay. I'm gonna start recording. Ahora voy a empezar la grabación. OK. Hello, everybody. okay hola a todos. Uh, Gracias por unirse a este entrenamiento tan emocionante. Estoy bien emocionada con ello porque me van a tener que escuchar a mí, hablar. Uh, y no me van a oír a mí, sino a otras personas que van a compartir su todo lo que, de lo que son expertos. Quiero iniciar con un poquito, una actividad para uh, romper el hielo, porque tenemos muchas cosas, muchas uh, participantes. Um, Quizás podemos presentarnos uno por uno y decir en qué mes nacimos. Voy a iniciar. Yo soy Mickey Davis. Mis pronombres son ella, femeninos, y yo nací en febrero. Ahora se lo paso a Adonai. Hola, uh, mi nombre es Adonai Cuevas. Hola, mi nombre es. Is... Uh, mis pronombres son masculinos y yo nací en el mes de mayo. Y se lo voy a pasar a Amanda. Gracias, Adonai. Hola a todos, yo soy Amanda Lehman. Mis pronombres son femeninos, ella y yo. Nací en el hermoso mes de octubre. Se <laughs> <laughs> <Celebré> ayer. <laughs> y ahora se lo voy a mandar a Esther. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Etel Caldera. Mis pronom pronombres también son femeninos. Uh, feliz cumpleaños, Amanda. <laughs> y, y mi mes de um, cumpleaños es julio. Y se lo paso a Holly. Mi nombre es Holly. También mis pronombres son eh, ella, femeninos. También así en julio. Se lo paso a Lucy. Buenas tardes, mi nombre es Lucy, mis pronombres también son femeninos y yo nací en el mes de abril, casi el Día del Niño. Gracias y se lo paso a... No puedo ver uh, con... a Erika. Hola, yo soy Erika. Pronombres femeninos, ella. Ya, acabo de entrar. Hipotéticamente acabo de entrar. Así que creo que es el mes que nacimos. Ok, yo soy de diciembre. Y le se lo paso a Whitney. Ah, todavía no me toca a mí. Hola, mi nombre es Whitney. Puse pronombre ella y uh, nací en el mes de abril. Creo que esa es la última persona. Yo go, Lauren. Creo que yo soy la última. Yo soy Lauren. También por nombres femeninos, ella y yo nací en octubre. Feliz cumpleaños. Gracias a todos. Vamos a iniciar. Estamos grabando esto, así que pueden ustedes compartir esta presentación con cualquier subcontratista eh, que no pueda estar aquí el día de hoy. Y vamos a planear eh, para compartir esto con contratistas a futuro que puedan unirse, en adición a, al entrenamiento que hacemos en persona. Yo quería presentar antes de iniciar. El sitio donde tengo todas estas grabaciones. Quiero enseñárselas. Les voy a compartir mi pantalla aquí. Esto se los envié como un eh, attachment, como un agregado en un en el último correo electrónico que les envié la semana pasada. Aquí quizás pueden ver este pequeño folder de Google. Aquí tenemos diferentes cosas. Aquí vamos a continuar añadiendo más cosas, tratar de mantenerlo bien ordenado. En este folder ustedes tienen todos los materiales promocionales, los panfletos, uh, todo el, el kit de um, marketing a todos los recursos para granjeros del cual hablamos brevemente la semana pasada. Aquí viven en este lugar, en este um, folder de recursos para contratistas. Y las presentaciones del día de hoy están aquí, como que en el folder principal. Y este documento tiene una lista. Con los diferentes enlaces de las diferentes eh, grabaciones de los entrenamientos que hemos hecho y, como con un resumen breve de lo que hemos hablado. Esperemos que en unos meses, si ustedes quieren regresar y volverlo a revisar, puedan encontrar el enlace correcto. Solo quiero compartir esto con ustedes en caso de que les sea útil. ¿Alguna pregunta con respecto a este folder? Ok. Maravilloso. Ahora entonces vamos a pasarle la palabra a Amanda para que podamos ya entrar a nuestra lección de cómo enviar, eh, cómo facturar la facturación. Y después vamos a escuchar a Whitney para escuchar cuáles son las mejores prácticas para el alcance de los eh, diferentes negocios. Adelante, Amanda. Maravilloso, ahora voy a compartir yo mi pantalla. Y vamos a nuestra primera laminilla. ¿Todo el mundo lo ve? ¿Todo el mundo lo ve bien? Muy bien. Ahorita solo puedo verte a ti, mickey solamente veo tu pantalla. Así que voy a escuchar, voy a estarme fijando en que tú me digas lo que tú hagas con tu cabeza para saber si continúo. Esta es una presentación bien emocionante en lo que se refiere a reembolsos y facturación y eh, esto tiene es un contenido eh, muy amplio y es un poco seco, pero es todo el proceso que eh, creo que va a hacer que um, sus um, cuando pidan los reembolsos se hagan más fácil. Yo sé que de pronto se vuelve un cuello de botella, ¿cierto? Gente que está solicitando los fondos y la gente que son contratistas, porque hay bastantes requisitos que se piden y esperemos que una vez que ya lo entendemos perfectamente, se vuelve lógico y el proceso se vuelve más fácil una vez que eh, aprendemos y entendemos el contexto de cada cosa. Así que voy a iniciar, voy a iniciar como con una descripción general de todas las cosas que vamos a cobrar, a, perdón, a cubrir el día de hoy y después ya entramos directo al contenido. Ah, perdón, voy a mandar rápidamente reiterar. Este es el proceso que los contratistas necesitan utilizar para el reembolso, pero es el mismo proceso que nuestros aplicantes o solicitantes tienen que atravesar cuando ya eh, eh, gastaron sus fondos y de esta forma ellos comprueban eh, que compraron lo que dijeron que iban a comprar. Okay? Gracias por decir esto, Miki. Esto creo que eh, el nivel en, en el que vamos cumpliendo algunos de estos elementos o hablando de estos eh, elementos de reembolsos y facturación, ustedes como contratistas seguramente ven como que toda la visión general y. Eh, uh, algunos de los eh, negocios y los que las personas que reciben subvenciones es diferente entonces vamos a tener ellos tienen los recibos y mandan esto ah, esperemos que una vez que ustedes entienden todo este contexto eh, cómo estamos Trabajando con las tiendas va a ser muchísimo más fácil para ustedes porque no va vamos a estar, por ejemplo, pidiendo eh, reembolso de millas y eh, eh, equipo de oficina y todo eso. Entonces nada más van a estar ustedes algunas categorías y no todas, ¿ok? Ahora lo que vamos a cubrir el día de hoy. Vamos a pasar toda la lista de verificación de solicitud de reembolso, la documentación requerida, les voy a dar algunos ejemplos y vamos a hablar de todos los elementos de los detalles de la facturación, cómo hacer el proceso paso a paso eh, de, a través de nueve diferentes pasos en donde tienen que ir juntando sus materiales pero enviarlos a CDA. Eh, van a encontrar también qué es lo que van a aprender lo que pasa de nuestro lado. Y después de eso va, vamos a abrirlo a preguntas. Pero si tienen preguntas a lo largo de todo esto, por favor háganlas. Y eh, a lo mejor algunas vayan anotándolas y a lo mejor conforme pasa el tiempo van a encontrar la respuesta en la misma presentación. Aquí como una lista de, de verificación, cuando ustedes están enviando sus facturas, una de las cosas que tienen que tener um, al estar al tanto, eh, a lo mejor tienen que con, todo el parte del material que está conectado a sus programas y trabajo tienen que u, tienen que utilizar sus certificados de exención de impuestos porque el estado no reembolsa ningún tipo de impuestos que se tengan que pagar como una organización sin fines de lucro. Si ustedes no han utilizado eso, tienen que remover eh, o quitar ese impuesto cuando nos mandan los eh, para el, el reembolso. Por ejemplo, compraron 20 paquetes de papel a 59 dólares y 99 centavos, es el subtotal, pero eso tiene el, el eh, impuesto estatal del 8%, casi el 8%. Solo les vamos a reembolsar los 59,99 y no el total completo, que es 60 y algo casi 70 dólares. Eh, eso es una de las cosas bien importantes que se tienen que acordar cuando están uh, sometiendo que si ustedes son una organización sin fines de lucro hay que quitar esa parte de los impuestos. Por otro lado, los negocios cuando compran su equipo siempre y cuando no llegan al máximo que se les eh, dio eh, esos ahí sí se pueden reembolsar los impuestos siempre y cuando no sea un negocio sin fines de lucro. Ah, casi todos los negocios son eh, con fines de lucro y eh, ellos sí pueden eh, reembolsarles los impuestos en esas eh, solicitudes. Los documentos de respaldo, esto incluye sus registros de millas, ese es un ejemplo cualquiera de sus recibos, siempre bien importante, para cualquier cosa que ustedes estén pidiendo un reembolso, tienen que tener los recibos, aun cuando sea algo tan pequeño como unos 79 que gastaron en plumas que necesitaban. Tienen que tener ese recibo. Las hojas de las horas para cualquiera de su, el tiempo que han usado en la presentación, voy a darles un ejemplo de ello. Y para todas esas cosas van a tener que mostrar pruebas de pago, comprobante de pago. Si ustedes, como por ejemplo empleado de su organización sin fines de lucro, han solicitado los registros de millas y pidieron reembolso de eso y se les pagó y su organización está mandando esto al Estado para obtener ese reembolso, el cheque que a ustedes se les dieron por esas millas de viaje, eso tiene que. Eh, demostrarse en esas solicitudes. Eh, va a haber un ejemplo más adelante. Pero eso constituye la prueba de pago, comprobante de pago eh, de que se les depositó. Otras, for, otras eh, comprobantes de pago son, por ejemplo, eh, en una cuenta de cheques o cualquier cuenta de bancos que tenga su organización o tomar una captura de pantalla. Eh, cuando se compraron esos esas, eh, pa paquetes de papel, todo eso pueden tomar ahí, que esté la, quién se los vendió, la fecha, cuál es el, eh, el, el, qué objeto se compró y el costo total. Siempre estamos pidiendo que, por favor, comprueben sus cálculos en todas sus facturas, porque si hay errores, se los tenemos que regresar para que ustedes los corrijan y eso toma tiempo. Si ustedes tienen un error y lo revisamos, se los enviamos de regreso para que lo corrijan y luego tienen que eh, entrar en todo esto. Eh, vuelven al final de la fila, digamos. Así que tienen que eh, nada, comprobar dos o tres veces los cálculos antes de enviárnoslos. También pedimos una página de resumen de todas las cosas que están pidiendo a ustedes que se les reembolsen. Sí, tienen más de 10 páginas. Básicamente es un resumen diciendo tengo recibos en la página de la 5 a la 8, comprobantes de pago de la 9 a la 13. Solamente como una, un pequeña explicación de lo que está en el paquete. Porque muchas veces tenemos paquetes que son casi 100, 100 hojas. Entonces, es muchísimo material que tenemos que revisar. Y también pedimos que cuando ustedes envíen esa solicitud de reembolso, que todo esto esté construido en un solo documento, en un paquete. En lugar de mandar 12 eh, attachments, eh, queremos que todo lo tengan como todo un, do, un solo documento. La forma más fácil de hacer esto es en Adobe. Eh, escanean sus recibos, tienen sus facturas, tienen comprobantes de pago y todo ello lo ponen todo en un solo PDF y eso ya nos lo mandan a nosotros, ¿ok? Todos bien. Yo sé que es muchísima información. Vamos a ir poco a poco ahora partiéndola en pedazos. En lo que se refiere a específicamente la factura. ¿Cómo eh, están ustedes escribiendo sus facturas? Es sumamente importante desde la perspectiva del gobierno. Ah, nuestro equipo no reembolsa, por ejemplo, gastos eh, que digan que ustedes son un contratista independiente y, perdón, un, un, un negocio independiente pero tienen una idea con un nombre indiferente. Tienen que poner exactamente cómo llenan ustedes sus eh, impuestos, cómo es el nombre de su negocio en, en, en sus impuestos. Si es Healthy Food Incorporated, así es como lo ve el IRS, ese nombre Healthy Food Incorporated tiene que estar en la factura. Es el número de la factura, si este es el primero que van a enviar o si trabajan con contadores y están en la factura 3021, tienen que tener ese número allí porque vamos a darle un seguimiento a ello porque seguramente van a tener múltiples facturas. Y necesitamos un identificador que sea fácil. Eh, la palabra factura o invoice en inglés, tiene que estar presente allí en su factura, uh, aunque todo muestre que es una factura, si no dice invoice. Nuestro departamento de eh, contabilidad se los envía porque tiene que decir esto, invoice, la palabra debe estar en el documento. Eh, tienen que facturar al Colorado Department of Agriculture con atención al Community Food Access Program. Después de todo eso es el detalle de los artículos y los gastos que están so a los cuales están solicitando ustedes un reembolso. Todos enviamos, por ejemplo, categorías de presupuesto. Allí tiene que estar eh, todos los artículos detallados en categorías, cosas que son perso cosas personales, viaje, material. Sus facturas tienen que tener todas esas categorías. Si, por ejemplo, en una factura no viajaron, no tienen que ponerlo, no tienen ni que poner cero, simplemente pueden eh, omitirlo pero cualquier cosa que ustedes estén pidiendo tiene que estar asociada a una de esas categorías de presupuesto. Otra vez, hay que asegurarse que quiten los impuestos, ¿ok? Que esté claro en el recibo que a lo mejor ustedes pagaron 72 dólares, pero el subtotal son 59,99, ¿ok? Entonces, vamos a regresar a asegurarnos, hacer, tienen que ustedes asegurarse que se remueve lo que pagaron de impuestos y que no aparezca en su factura y revisarlo minuciosamente eh, para asegurarnos que está el gran total que, que se les va a reembolsar. Ahora, esto, hay mucho texto, lo siento muchísimo, no son ninguna imagen divertida en este momento. Um, Vamos a vamos a hacer registros, registros más registros. Llevar un registro de las millas para todos los viajes aprobados. Van a tener el destino de inicio y el destino final y de esa forma van a, a contar precisamente cuánto hicieron de ida, cuánto de vuelta para que sea viaje redondo. Todo tiene que hacerse a la misma tasa. En este momento son 0.59 centavos por milla. Van a ver esto en nuestros ejemplos, en todas eh, eh, las formas rellenadas que les vamos a enseñar. Hay que asegurarse que eh, tienen un registro de horas para cada empleado que trabaja en ese proyecto. Individualmente. Cuando ustedes envíen precisamente eh, los registros de horas, asegúrense que no los pongan todos juntos. Es mucho más fácil si los tenemos. Mickey tiene sus horas, qué días, cuál es eh, su, el costo por hora. Adonai tiene una, un registro separado con sus horas, las fechas, su, el costo y el total. Y en las descripciones. Eh, con lo que se refieren a CDA, el trabajo que están haciendo para ese proyecto. No tiene que ser muy detallado, pero sí alguna descripción. Eh, por ejemplo, eh, yo fui a ver a una persona que vende alimentos o tuvimos una junta de empleados para planeación. Cosas así pueden ser una descripción general, no muy detallada, pero tiene que tener alguna especificidad para saber qué están haciendo. Otra vez, conserven todos los recibos impresos y compras de materiales y suministros. Esto va a ser lo suficientemente. Uh, estos serán escaneados y enviados con su factura um, como documentos de apoyo. No queremos que los recibos nada más sean imágenes que están. Eh, añadido separadamente de estos fuera de estos documentos cuando tengan un recibo si lo pueden escanear para que lo puedan incluir en el paquete de pdf para que nos puedan mandar ya todo eso es lo que necesitamos y una o sea, la, el último punto es crear una factura basada en los reembolsos que están solicitando de ese tiempo. Si están mandando de un mes, si tienen viaje, el tiempo de los empleados, materiales, pónganla todo en una sola factura. No necesitan tres, sino un sola, una sola factura con cada artículo en su eh, categoría de su presupuesto. En lo que se refiere al comprobante de pago es una de las cosas que se necesitan y muchas veces nosotros recibimos información de que no se quiere compartir mucha información de por ejemplo las cuentas de banco de los negocios y por ello es importante que se tengan esas capturas de pantalla eh, o si saben, por ejemplo, cómo eliminar información, cacharla, digamos, está bien. Pero si es una, una captura de pantalla de lo que están comprobando ustedes. Si, eh, por ejemplo, que está en su, eh, que, que salió de su cuenta de banco, está bien. También imágenes de un cheque también son fáciles. Los pueden también poner como comprobante de pago en su paquete. Eh, para. O sea, se necesita forzosamente un comprobante de pago. No hay excepciones en este momento. El comprobante de pago es un requisito, aunque parezca que los recibos de esos materiales que compraron, por ejemplo, el papel ustedes piensan que eso es suficiente para como comprobante de pago pero no es ok esto realmente este es su recibo que está asociado con su eh, eh, el hecho de que su negocio lo haya comprado necesitamos ver que efectivamente salió de su cuenta de bancos a través de su negocio para que sepamos que efectivamente es un gasto que ustedes tuvieron. Una vez que tengan toda esta documentación, eh, ayuda mucho si lo hacen en orden cronológico, por fechas, en el mismo orden en el, como tienen sus categorías de presupuesto. Si empezaron con el tiempo de los empleados, síganlo con precisamente las bitácoras del tiempo de los empleados, después de eso, materiales. Entonces, continúan con los registros de los recibos de sus materiales y, a lo mejor, después el viaje. Entonces, ponen sus millas después de ello. Y después de ello, por ejemplo, todos los comprobantes de pago para cada una de esas categorías. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de una factura. Miki, ¿hay preguntas o alguien que quiera preguntar algo? antes de empezar con esta otra lámina. Ok, este es un ejemplo de una factura, de una de las facturas. Trate de, intenté hacerlo lo más simple posible para que puedan ver qué es lo que se requiere. Uh, aquí hasta arriba, ¿cuál es la entidad? Yo, por ejemplo, yo cuando yo you know, uh, presento mis impuestos soy Amanda B. Laben. así es como tiene que aparecer. Ya les había dicho Healthy Food Incorporated hace rato, eso es lo que tiene que hacer junto con la dirección que también ustedes están presentando en sus eh, impuestos o en su W9, tiene que ser la misma um, dirección exacta. Aquí ponen a quién se lo están enviando, Colorado Department of Agriculture, aquí está nuestra dirección, atención, Community Food Access. En medio, aquí, tienen que, este es el, eh, factura número uno, la fecha. Que en la que estoy creando esa factura, el número de mi contrato. Ustedes todos tienen esos números de contrato y ese es el mismo cada ocasión. Como estamos haciendo outreach y asistencia técnica, eso es lo que puse aquí porque es el servicio que proporcionamos y aquí estoy poniendo el periodo de esa factura. Esto va, a, por ejemplo, aquí lo estoy presentando para cuatro meses. Aquí sí, lo puse. Eh, principios de mayo y finales de septiembre. Esto debe estar bastante claro que si ustedes, por ejemplo, cosas aquí que están en abril no deben estar incluidos en este periodo de esta factura, ¿cierto? Este, eh, tiene que ir de inicio al final las fechas que ustedes pongan. En estos periodos de factura, si lo quieren hacer mensualmente, está maravilloso. Si lo van a hacer con varios meses al mismo tiempo, también está bien. Creo que no hemos especificado, Mickey, ningún periodo de tiempo. Uh -huh. En ocasiones, si ustedes, como organización, es más y que poner muchas cosas juntas de una sola vez y solo mandarlo una sola vez en lugar de hacerlo mes con mes. Pero yo diría que eh, generalmente con eso tenemos más errores y entonces esto implica que tenemos que ir para adelante y para atrás cuando hacen cinco meses de una sola vez. Es más difícil eh, de hacerlo porque hay que eh, darle seguimiento a más documentación. Así que muchas veces mensualmente... Parece como que es más trabajo, pero es eh, termina siendo más fácil. Es más disponible. Perdón, es, es más fácil, pero se los dejamos a su criterio. Aquí, como les dije antes, esto es, son las fechas. Esta es eh, lo que estoy, eh, porque estoy pidiendo este reembolso. Esta es la categoría de mi presupuesto es bien fácil aquí ustedes pueden ver si en su factura ponen una categoría de presupuesto aquí es muy claro que esto es para su el tiempo de su personal eh, el costo por hora el, uh, el total de horas y el subtotal tengo dos diferentes eh, eh, empleados aquí diferentes totales. Todo esto está aquí en listado. Tengo algunas compras que se realizaron. Este es el subtotal, el 1999 y el 710, sin impuestos incluidos. Tengo aquí la cuando viajé. Ustedes no tienen que poner aquí las eh, direcciones, pero es más fácil si ustedes ponen qué estaban haciendo y el número de millas. Y los subtotales aquí detallan cada uno es mejor si lo hacen línea por línea si tienen sus, sus totales son 125 67 las um, si no los ponen, por ejemplo, los, total, los subtotales previamente, se realiza, hay más posibilidad de cometer errores. Así que es más fácil línea por línea, para, línea por línea para saber cómo llegaron a ese subtotal. Como ustedes pueden ver aquí, mis subtotales están en gris. Aquí tengo la cantidad total y eso es lo que estoy pidiendo que se me reembolse: ah, nombre, fecha, firma, para que todo esté bien claro. Y. Este es el ejemplo de su factura. Esto cubre todo lo que se va a estar eh, demostrando, que se, lo, todo lo que se va a necesitar después los documentos de su apoyo o de para ello. Ahora vamos ahora aquí otra vez. Empecé por ejemplo aquí con Francesca, cierto. Esa fue mi primera línea, así que mi primera página es Francesca. Entonces aquí pongo lo que ella hizo, las fechas, el costo, las horas. Se ve repetitivo, pero pueden autopopular muchas de estas cosas y es fácil que tengan sus fórmulas allí, les da su subtotal y con eso es quedado listo. La siguiente es para Esmeranda. Ella era la segunda que teníamos aquí, la segunda que tenía en mi lista. Así que aquí tengo entonces sus, oh, uh, um, aquí, su hoja de horas, eh, su total, todo. Ahora tenía, tenemos, perdón, no lo hice en el orden en este porque estaba haciendo las bitácoras. Uh, aquí no tengo materiales ni suministros, esta es nuestro ejemplo de registro de millas, les podemos dar una copia de esto, esta es una versión ya llena de esto y tiene donde empecé, en donde terminé el tiempo, uh, las horas a las que salí, el número de millas, el, el, la tasa por milla y el total. Todos estos son mis registros o bitácoras. Y ahora para hablar de los recibos. Esto regresamos a lo que tenía en el en, en la página de la factura. Hubo dos cosas que yo estoy pidiendo aquí. Si regreso, está aquí este Lightning Cable. Este cable Lightning y uh, copias e imp impresiones que hice, tengo ambos recibos escaneados y pueden estar juntos porque son dos y pueden quedar en una sola hoja, está bien. Si caben cuatro y se leen bien, también está bien. Muchas veces escaneamos recibos y no se pueden leer los números, no se pueden leer en dónde se compró. Eh, entonces asegúrense de que estén bien claros los recibos cuando los estén escaneando, escaneando. Muchas veces hay que elegir una resolución más alta cuando se escanean o cuando los envían. Solamente recuerden esto. Y después pasamos al ejemplo de la prueba de pago. Entonces. Aquí pueden ver un ejemplo de una de mis compras. El total era 21.62. Eso ya con el impuesto. Y aquí está el comprobante de pago, que obviamente no, no es lo mismo que el subtotal, porque aquí yo pagué completo, pero tiene la fecha, tiene la cantidad, tiene quién lo compré y la ubicación. Y esto es... Esto es lo más simple, ¿cierto?, que puede ser. En este ejemplo, utilicé, por ejemplo, puse la, el encabezado de mi estado de cuenta de banco y tomé una captura de pantalla del el, el, um, artículo individual. Uh, aunque no es un solo documento, sino que son dos um, empalmadas, está mostrando exactamente lo que yo muestro. Vi uh, que fue... La compré el 2 de julio, al día siguiente salió de mi cuenta, en lugar de que a lo mejor lo compré en mayo y la comprobante de pago es octubre. Obviamente va a haber preguntas a ese respecto, ¿cierto? Porque no coincide. Así que ese comprobante de pago tiene que comprobar que eh, el pago se hizo en un periodo de tiempo razonable, a lo mejor cinco o siete días, porque era el fin de semana y después un día feriado, para que todo quede claro. En este caso, este es un buen ejemplo porque en los muchas veces los negocios hacen cosas raras, como Ace Hardware tienen, por ejemplo, antes eran True Value y entonces sus recibos dicen Ace Hardware, pero en el banco dice True Value. Como la mayor parte de las cosas, si es razonable, está bien. Los números, las cantidades, todo coincide, todo es en la misma ubicación. Podemos darle seguimiento a ello. Si es algo completamente diferente, obviamente vamos a tener preguntas, aunque sea la cantidad correcta. Si dice King supers y no sé, estábamos comprando eh, equipo de irrigación. A lo mejor decimos, eh, ¿cómo? A lo mejor no es el mejor ejemplo este, pero algunas cosas que son algo que sea razonable y que tenga explicación. Esta es el comprobante de pago conectado a al recibo de cuando hice impresiones y copias. Aquí tengo esto. Esto es un recibo escrito a mano que la librería, perdón, la biblioteca me vio. 10 uh, centavos cada una. Tengo el recibo inicial. No comprueba que pagué, pero aquí voy y tengo, ok, escribí, yo hice el cheque y ya eh, se cobró de mi cuenta. Aquí pueden ver que ya definitivamente tienen que presentar la parte de atrás del cheque para uh, que uh, compruebe que ya se retiró de la cuenta. Y esto es una. Un ejemplo secundario de la prueba. El cheque corresponde precisamente a lo que dice en mi estado de cuenta de mi banco de siete dólares y diez centavos. Seguramente no necesitan ambos. Si tienen uno o el otro, está bien, pero les estoy enseñando ambos ejemplos. Ok, ahora. ¿Cómo vamos? Hasta ahora, bien. ¿Cómo vamos de tiempo, Mickey? Vamos bien. 12 y media, así que vamos bien, vamos a estar a tiempo. Ahora vamos a hablar del proceso paso a paso que esperemos que les ayude a entender más, que no parezca tan agobiante. Eh, lo primero que tienen que hacer es juntar toda la documentación. A, para empezar ello, con ello, pueden empezar, por ejemplo, con sus hojas de hora, sus recibos, sus pitácoras de millas, todo irlo juntando en un montoncito. Eso va a ayudar bastante, les va a ayudar bastante. Y de allí lo van a organizar en sus diferentes categorías de su presupuesto para que puedan ir creando sus facturas que todo corresponda a todo lo que ustedes tienen. A veces recibimos facturas que... No tienen, a lo mejor dicen que se compró algún suministro, pero no tienen el recibo que respalda ello. Entonces, tenemos que regresar y pedir ese recibo que corresponde. Así que asegúrense de que tengan toda la documentación previamente, que tengan todo lo que están pidiendo un reembolso y si no tienen toda la documentación, seguramente no pueden pedir ese reembolso hasta que puedan encontrar toda esa documentación, hasta que todo haya ya salido de su cuenta de banco, por ejemplo. El siguiente paso, cuando están creando esa factura, vayan al ejemplo que ya les proporcionamos aquí, que va a estar allí en el folder que les dije que pueden entrar a la presentación y verlo. Empiecen con el nombre como está en su W9, que la están enviando al sitio correcto, que tienen el número de factura y todo eso. El siguiente paso va a ser el... Subtotal de cada una de las categorías y todo ello sumarlo para dar el gran total de la solicitud de reembolso, y seguramente ya con eso queda lista su factura. Eh, como ya todos esos documentos de respaldo lo tienen, ahora organícenlo para que estén de acuerdo con lo que dice su factura. Otra vez en la presentación. Está un poquito fuera de orden, pero generalmente tengo un paquete que muestra exactamente cómo se ve ese paquete de facturas. Son cinco páginas, identifica cada cosa que tengo mi factura, que tiene todos los cargos, todos los gastos que estoy pidiendo. Y tengo mis bitácoras, mis recibos y mi documentación de apoyo, y todo ello lo puedo meter en uh, pocas páginas. Esto ayuda tremendamente porque reciben sus reembolsos más rápidos y todo está en orden y todo sigue este paso a paso lógico que comprueba. Si, si sigue el mismo orden de su factura, ¿ok? Su factura, sus documentos de soporte y sus comprobantes de pago. Si los gastos cubren más de un mes, asegúrense de organizar cronológicamente en cada categoría. Eso es. Eh, se, es, se autoexplica, ¿cierto? Traten de mantener cosas en orden cronológico. Hace más fácil irle dando seguimiento. El paso siete es asegurarse que todos los documentos coincidan con las categorías y los totales de la factura que ustedes están solicitando. Esto no debe ser un problema si lo organizaron al inicio, pero hay que checar nuevamente antes de someterlo. Ah, hacerlo una vez y después de eso ya pueden escanearlo, subirlo o guardarlo en un solo documento PDF. Eh, eh, nosotros usamos PDF la mayor parte del tiempo. Si ustedes tienen algún otro formato que funciona y lo pueden mandar como un documento, eh, un solo documento, está bien también. En este caso van a enviar todo a Adonai. Él va a recibir todo y él va a ser el que se va a estar comunicando con ustedes si faltan cosas o si tiene preguntas eh, de cualquier cosa. Miki también lo va a estar revisando y después yo lo, le doy un eh, chequeo final antes de que la eh, contabilidad lo reciba para realizar el pago. Suena como muchos pasos, pero si todo se hace bien prácticamente todo se puede hacer en uno o dos días. Eso depende de, obviamente, cuánta gente hay enfrente de ustedes en la fila. Si hay 20 gentes adelante de ustedes, pues es más largo. Pero um, si todo el mundo hace todo esto en el proceso, asegurándose de que todo está exacto, pues el proceso va a ser más rápido. Y generalmente podemos hacerlo bastante rápido y pagarles lo antes posible estas últimas láminas tienen que ver con para que ustedes entiendan lo que está pasando de nuestro lado ya lo presenté eh, se los dije previamente tenemos esto el proceso de revisión a lo mejor hay buenos contactos para que sepan qué está pasando desde nuestro lado nosotros, eh, como les dije, eh, se revisan en el orden en el que se van recibiendo. Ese tiempo varía según el número de eh, eh, solicitudes que tengamos. Lo más que hemos tenido desde que estamos así es, es como a final del año fiscal si ustedes envían las cosas eh, más regularmente en lugar de hacerlos cada seis meses y mandarlo todo en junio. Yo les puedo decir, si ustedes hacen eso, si mandan de enero a junio y lo mandan en junio, va a tomar un largo tiempo porque estamos revisando seis meses. Para junio obviamente ya vamos retrasados porque es final del año fiscal. En este momento todo se pone bien loco. Para que sepan de antemano, recomiendo que lo vayan eh, mandando eh, más temprano y con más frecuencia. Es más fácil para que ustedes reciban su dinero más rápidamente. Las eh, solicitudes que les puse se revisan a nivel del programa. Mickey y Adonai los están revisando y yo les estoy revisando a, a nivel de la división y después se presentan a cuentas por pagar, quienes son los que las pagan. Técnicamente tenemos 45 días desde que se recibe un paquete de facturación completo y correcto para procesar y presentar el pago. Tratamos de hacerlo más rápidamente. Si nos toma más tiempo de eso, es porque empezamos. Eh, obviamente, hubo que empezar otra vez, porque cuando algo no está incorrecto, básicamente el tiempo comienza otra vez esos 45 días, porque otra vez hay cálculos que están incorrectos, documentos que faltan. Se los enviamos y hasta que no ustedes lo vuelvan a mandar y ya esté correcto, en ese momento empieza a contar ese tiempo. Creo que ya cubrí todo esto. Y solo para que sepan, nosotros por supuesto podemos explicárselos. Eh, si quieren hablarlo por teléfono, por supuesto que podemos hacerlo, explicarles las cosas, dar sugerencias acerca de cómo eh, formar sus paquetes o cómo capturar pantallas y cosas así. Solo déjenos saber en, en cualquier momento. Pueden estar, empezar con Adonai y con Mickey. Si necesitan más ayuda o si necesitan, si es una cuestión relacionada con la división, por supuesto que quieren contactarme y para eh, respondérselas. Ok, creo que eso es todo. Creo que eso cubre todo. Gracias. Gracias por. Es un tema un poco seco, digamos. Espero que haya que les sea útil para cuando ustedes estén mandando su material les ayude. Voy a detener, no voy a estar compartiendo mi pantalla, Miki. Creo que tenemos un poco de tiempo. Podemos tomar uh, tiempo para preguntas. Les voy a enseñar un paquete completamente ensamblado. Sí, solo que sepas que tienes mucho eco, Amanda. Yo Empezó a penitas en la última lámina. Tenías muchísimo <laughs> eco en tu sonido. Mickey, quizás. Ya no me. Quítame de ser. Eh, de, de estar también. A cargo de la reunión. okay No, no, no. Todavía lo está haciendo. La última vez era Mickey, ahora eres tú. Yo sé. No sé cuáles son nuestros problemas y no los re podemos resolver. Se la voy a pasar la palabra a Miki y voy a empezar a poner los documentos. Me parece bien, Amanda. Sí, yo solo quiero reiterar que otra vez, esto es relevante para los contratistas y... A la gente que recibe las subvenciones. Pero a diferencia de los contratistas, los que reciben la subvención, ellos reciben su pago previo y tienen que enviar las facturas al departamento diciendo lo que planean uh, comprar. Esto es después de que se revisó su solicitud, ya que eh, juntos uh, se, ya se firmó todo el eh, acuerdo de beneficiario y vimos, vemos cuál es el alcance de su programa. Eh, entonces, tienen que mandar la factura al departamento. No tienen que haberlo ya comprado, pero están solicitando. Esto es exactamente lo que planeo comprar: eh, qué marca, qué modelo, eh, la factura CDA. Y, por supuesto, nosotros pagamos por anticipado toda la cantidad completa. Y después de que se realiza la compra, entonces ya esos. Gastos operativos, ya se hicieron los gastos operativos, entonces sí, tienen que ir a través de toda esta eh, cuestión detallada que Amanda ya nos explicó. Ustedes todos tienen acceso a esta presentación, así que por favor regresen y revísenlas tantas veces como sean necesarias. ¿Hay preguntas con respecto a esta presentación en este momento? Ok. ¿Alguna otra? ¿Algo que pienses, Amanda? No, ya no tiene eco. Ah, es que cambié a que se fuera el mismo que el sistema para mi micrófono. A lo mejor otra vez hazme co-host para que pueda yo compartir el paquete. Esperemos que no tengamos ningún problema. Muy bien. Ahora les estoy compartiendo esto rápidamente otra vez. Esta es nada más una reiteración de lo que ya les había yo enseñado. Aquí está la página 1 de la factura. Es esencialmente lo que ustedes van a estar enviándole a Adonai. Esta es la factura, la hoja de tiempos que constituyen el do documento de apoyo. Después, el recibo número 1. Comprobante de pago de ese recibo. Recibo número dos. Comprobante de pago de ese recibo. Y las eh, reembolsos por viaje. Esto constituye básicamente el, el paquete. Una de las cosas que yo no les pude mostrar aquí es la prueba comprobante de pago de el staff, porque obviamente esto es gente que inventé. Pero si pedimos las comprobantes de pago eh, de salario que muestre que Fra Francesca se le pagó a través de su organización, ese talón de pago seguramente va a ser diferente que el número de horas que esté aquí, pero que se compruebe que se les pagó ese mes. Puede ser simplemente el talón de pago. Y eso, hagan todo esto por cada uno de sus empleados. Eso eh, constituye el comprobante de pago. Si le están pagando a alguien que no está en su eh, payroll y solamente les están enviando cheques, la comprobante de pago es eh, eh, precisamente una copia de ese cheque, ¿ok? esencialmente eso es todo no tiene que ser puede parecer mucho pero no es demasiado complicado una vez que ya lo hagan a unas cinco veces van a ente entender la lógica el proceso y debe de volverse esperemos no demasiado un proceso no demasiado tedioso. Eso es todo, eso es todo lo que tengo. Gracias, Amanda. ¿Alguna pregunta de parte de alguien? ¿Qué? Con ello concluye nuestra presentación de facturación. No sientan que es la última vez que tenemos que hablar de esto. Pueden preguntarnos cualquier cosa en cualquier momento. Nosotros vamos a tratar de resolverlo. Ahora vamos a cambiar y vamos a hablar de las me mejores prácticas para el alcance de los vendedores. Uh, estamos muy felices de tener aquí a Whitney de Willy Home. Um, ella ha trabajado con muchas organizaciones para lograr tener estas mejores prácticas de qué hacer cuando ustedes estén trabajando con diferentes vendedores. Estamos grabando esto, así que por favor compártalo con cualquier subcontratista que no estén aquí y tienen acceso a esta guía de las mejo mejores prácticas. Whitney va a estar compartiendo la versión en inglés de la guía y yo voy a poner la versión en español aquí en el chat. Ok, Whitney, ¿estás lista para compartir? Creo que sí. Todo el mundo puede ver la pantalla. Ok, maravilloso. Hola a todos. Yo soy Whitney Lentz. Ah, como ya les había dicho, utilizo pronombres femeninos. Yo trabajo en Willy Home y estamos celebrando nuestro aniversario 25 este año, así que estamos bien emocionados al respecto, con respecto a ello, todo lo que hemos logrado en estos últimos 25 años y eh, en Growing Home. Eh, y quiero empezar esta... Presentación diciendo que logramos poner, eh, hacer esta guía porque el programa comunitario de acceso a alimentos de 2022 tenemos a mucha gente activa en este programa y querían empezar a trabajar en diferentes tiendas con nosotros. No teníamos experiencia con ello y empezamos a, 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 a escuchar a mucha gente que empezó a trabajar a preguntar de esto Erika trabajamos con ella pero empezamos a hablar con diferentes personas que había hecho eh, trabajo con tienditas en su área en circunstancias similares que nosotros tenemos en nuestro sitio donde no en nuestro lugar donde vivimos que no hay supermercados y que mucha gente que vive donde nosotros eh, le da trabajo cumplir con sus necesidades alimenticias porque no hay esa accesibilidad para nosotros estas tienditas de la esquina es un juegan un papel integral en nuestro sistema de alimentos eh, locales no queríamos entrar en eso ciegamente y eh, um, echar a perder esa eh, relación con estas tienditas de la esquina. Eh, así que estamos en un sitio bizarro cuando pues, eh, hicimos todo esto, porque cuando hacemos, eh, empezamos a hacer una presentación de acceso a alimentos. Eh, esto básicamente queríamos contar todas las lecciones que aprendimos, las conversaciones que tuvimos, que ya habían avanzado, gente que había avanzado con... Eh, tienditas de la esquina previamente. Entonces, quiero hablar de las gentes con las que trabajamos. Mucha de nuestra uh, investigación inicial sus pasó antes de que nuestro programa se creara. Hicimos investigación en este programa de las eh, tienditas de la esquina en Oakland, California. Eh, si ustedes quieren encontrar gente que les dé apoyo, especialmente comunidades de inmigrantes o de gente de color y en las diferentes formas en que las gentes han atendido estas necesidades de acceso a alimentos. Eh, Saba Grocers initiative, initiative es un modelo maravilloso. En muchas, uh, quizás ahí queremos estar en 20, 10, 20 años. Y también el Filo de Healthy Stores. Healthy uh, Corner Store Initiative. Ellos también estaban teniendo muchos programas de alcance con eh, vendedores de alimentos eh, más chiquitos y proporcionando diferentes recursos, fondos, servicios para eh, trabajar con esas tienditas y mejorar el acceso a los alimentos saludables en comunidades que tenían problemas para accesar a ellos. Esos son sitios que vimos fuera del Estado, pero aquí en el Estado. Queremos agradecer a Kathleen Matthews uh, de Food Justice Northwest Aurora, que uh, ayudó mucho durante la legis sesión legislatura. Jennifer Gedich, uh, Laren Ames de Food Food Collective, ellos nos ayudaron también muchísimo con todos los recursos para ello. Hablamos con muchísimas agencias municipales y locales. Um, el desarrollo económico de la ciudad de Westminster ha sido instrumental para apoyarnos en esta campaña. Y también Erika Way, que está aquí con nosotros, y las personas en, um, en el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de North Metro. Todo ello, queremos agradecerles a todos por permitirnos tener toda esta información. Eh, todo esto empezó en agosto del 2021, justo cuando perdimos nuestro último supermercado en julio. Y empezamos a, a tener al, a comunicación con nuestros miembros de la comunidad um, para que. Uh, Precisamente en comunidad, empezar a tener apoyo y creamos esta campaña más grande, tratando de atender estos problemas de acceso a los alimentos, porque perdimos la soberanía alimenticia que teníamos en nuestro vecindario y mucho de ello estuvo, por ejemplo, no acceso a, a habitación o casa habitación eh, asequible. Ahora, ¿por qué estas uh, cuestiones de uh, Small Food Retailers? Yo quiero tomarme un momento para recordarle a todos que vemos esto como un documento vivo, porque eh, todavía no habíamos, eh, nada más hemos hecho la eh, investigación antes de hacer ese... Um, Um, alcance, ¿cierto? Entonces, nuestra investigación buena o mala de nuestras interacciones con los dueños de tiendas, queremos uh, que ustedes los documenten. Hablen con Nikki, hablen con sus contratistas, porque lo que queremos hacer es poder continuar actualizando esta guía. Eh, en los márgenes de esta guía, cuando eh, vamos teniendo lecciones adicionales, queremos actualizarlo cuando, como conforme tengamos más información contextual. Hay algunos recursos que hay fuera, pero no están funcionando realmente para la gente, no son accesibles y queremos ir um, ajustando lo que hacemos como las tiendas van apoyando todo ello basados en lo que realmente está sucediendo en la realidad. Ahora quiero que hablemos de la parte una. Tenemos aquí una tabla de contenido que esperemos que les sirva para navegarlo. Esta guía es está estructurada como cronológicamente. Eh, va por déjenme ir al índice previamente. Va a qué qué necesitan saber. ¿Para qué necesitan estar preparados? ¿Cuáles son las cosas que realmente tienen ustedes que eh, sentirse fluidamente antes de entrar, sentir que tienen fluidez antes de entrar y hablar con el dueño de la tienda? ¿Ah, ¿Qué cosas deben de tener? Eh, para asegurarse que estén preparados y listos y de allí nos movemos allá a, ya a eh, realmente a la divulgación siento presentarse cómo quieren que va, se vea la conversación y qué hacer con ello vamos a hablar el día de hoy de muchas de las eh, problemas comunes que vienen de estas eh, de las propietarios de tiendas pequeñas y qué hacer con esta información. Hemos oído que muchas veces lo que sucede en la cuestión más prominente no es como obtener más manzanas, sino más cosas y más cosas saludables. Hay otras cosas más que, que van tomando, Um, precedencia y queremos que eh, utilicen estos recursos de una forma en la que se apoye a estos en, eh, a largo plazo, ¿cierto? Especialmente en sitios como el nuestro, que no hay supermercados y que si se van cerrando las tienditas, no tenemos mm, cómo obtener eh, comida y mucha gente no tiene los medios para salir de su, de su zona. Así que es bien importante que cada tiendita siga siendo sustentable. Y seguramente a lo mejor va más allá de el alcance que podemos tener como programa comunitario de acceso a alimentos. Es bien importante saber cómo tener estas interacciones. Y después de ello, realmente, ¿qué hacemos después de eso? Eh, ¿Qué cosas tengo que hacer para asegurarme de que esto se haga, solidificar la relación que eh, inicié con el dueño de la tienda? Y finalmente, después de ello, tenemos una guía de recursos. Recursos. Esto realmente va al Gran Home uh, Justice uh, ca la campaña de Gran Home uh, necesitamos que se tengan los recursos para las tiendas en nuestra área hablamos con nuestro condado nuestra ciudad y hablamos con las eh, organizaciones eh, sin fines de lucro de nuestra comunidad y algunas organizaciones de nuestro gobierno que les dan suministros a las comunidades en nuestra área y son cosas que a lo mejor pueden ustedes hacer en su propia área. No solamente hablamos de los recursos que están disponibles si ustedes están haciendo alcance en nuestra área, sino también cómo encontrar quiénes son esas uh, personas. Eh, similares, eh, eh, estos programas similares en donde yo vivo. Aquí tenemos un pequeño apéndice. Es una pequeña cosa que, si ustedes no están en Southwest Mister y están tratando de hacer este alcance y quieren hablar con, en su, de, con el Departamento de Economic Development de su pueblo, o con alguna rama de un business center, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que preguntar? ¿Qué tengo que hablar con estas um, eh, con esta persona? Hemos creado algunas hojas que puedan imprimirlo y utilizarlo como una guía uh, para hablar con las personas que están uh, um, con las que de las que quieren obtener estos recursos. Va a ser al final que vamos a hablar de esto. Ok, preparándonos para este uh, uh, la divulgación. Aquí quiero que lean, por favor, esta guía. No voy a pasar a través de todos los párrafos, no tenemos el tiempo hoy y por eso escribimos esta guía. Esto está escrito, esperemos, de una forma que es accesible para ustedes. Si tienen preguntas, voy a poner mi uh, información de contacto en el chat al final para que puedan contactarme y también hablen con sus subcontratistas, con sus contratistas, muchos de ellos tienen... Eh, mucha información fantástica de esto y también tienen mucho conocimiento más a fondo de los sistemas de, 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 de divulgación de alimentos. Del eh. Entonces, por supuesto, si tienen más preguntas, yo estoy aquí. Nada más que sepan que yo no he hecho todavía alcance o divulgación, así que yo estoy aquí solo con un asterisco, ¿ok? Solamente para hablar de algunas piezas bien importantes. Las características comunes de los pequeños minoristas de alimentos generalmente son eh, fines de lucro, ¿cierto? Um, eh, una subvención es una forma de asistencia financiera que no necesita ser reembolsado, un préstamo es una forma de asistencia financiera que debe devolverse. En muchos de sus eh, minoristas pequeños alimentos quizás no saben de las subvenciones. Más adelante en la guía vamos a ir a través de cómo se ven los programas, cómo son diferentes de sus, eh, por ejemplo, estas subvenciones como son diferentes de un préstamo eh, y qué cosas pueden ustedes esperar, porque muchos de los recursos que los que hablamos en esta guía son otros programas de subvenciones que también están disponibles para estos minoristas de alimentos. Una subvención eso fue una forma de asistencia financiera que no necesita ser reembolsada. Los préstamos sí tienen que devolverse, reembolsarse, y un crédito fiscal es una forma de asistencia financiera que se emite como una deducción o reembolso de los impuestos adeudados por una empresa después de su presentación. Es dinero que a lo mejor se les regresa en un cheque o se añade a cualquier cosa de reembolso que eh, ellos tengan. Otras características comunes que hay que entender. Generalmente están operados por inmigrantes, personas de color, gente de clase trabajadora y otros miembros de las comunidades que han estado privados de derechos. Es normal y no es raro o bizarro que los pequeños minoristas de alimentos tengan dudas de trabajar con el gobierno, agencias de gobierno o programas. Durante esta presentación, eh, eh, por ejemplo, todo lo que vimos en la participación es bien complicado, ¿cierto? Por ello hay dudas. Una de las cosas clave que escuchamos de parte de todo el mundo de con quien hablamos es que no estamos buscando un alcance transaccional. No, no, nada más vamos a mandar panfletos. La intención es construir relaciones para ayudar a construir sus sistemas de alimentos. Entonces, para poder eh, construir relaciones con los dueños de las tiendas, queremos asegurarnos que nuestra comunidad pueda, eh, ¿cierto?, tener acceso a esta subvención de alimentos pero también cada miembro de nuestro sistema de alimentos están interconectados, ¿cierto? Y podemos ayudar a hacerlo más fuerte. Quizás no tenemos muchos, eh, por ejemplo, muchos consumidores en una sola tiendita, eh, porque a lo mejor no pueden trabajar con un distribuidor porque no llegan al mínimo que tienen que a, eh, pedir, pero a lo mejor pueden juntarse para las tienditas para poder obtener eh, de, por parte de ese suministrador, ¿cierto? Entonces, a lo mejor ir sabiendo quizás cuáles relaciones en la comunidad firme eh, fu funcionan precisamente para ayudar a tener un mejor sistema de alimentación. Este programa es administrado a través del Estado. A lo mejor los dueños de las tienditas no quieren participar. Esto es normal, no les debes de sorprender. Mucha gente tiene esas dudas. También entendemos esto, pero queremos asegurarnos que los dueños de las tiendas eh, sientan que eh, se les escucha y se les respeta. No queremos decir que no ha habido problemas en el pasado donde el los programas del gobierno dicen que son. O sea, los programas de gobierno no siempre son fáciles y accesibles a todo el mundo, ¿cierto? Esto es a lo que queremos llegar. Entonces, este programa precisamente se creó para tratar de entrar donde ha habido injusticia sistémica. Esto es algo que quizás puede debe ser bien importante enfatizar cuando estén teniendo estas interacciones y escuchan que es, existe este tipo de dudas. Ahora, en la página 6, los desafíos comunes. Quiero poner aquí un gran asterisco. Future uh, Collective realmente nos abrió los ojos a, a los desafíos comunes que hay en las comunidades rurales. Growing Home no está en una comunidad rural, no tenemos esa eh, experiencia. Quiero ser sincera con respecto a esto. Esto no teníamos mucho conocimiento de ello. Esta es otra área en donde ustedes están trabajando en un área rural. Definitivamente documenten las lecciones que ustedes vayan aprendiendo para que en un futuro esta misma guía uh, uh, realmente exista esta información para también dar apoyo a las comunidades rurales. Muy, muy eh, desafíos comunes que tienen. Por ejemplo, programas de flujo de caja, es decir, tener eh, suficiente dinero para tener suficiente dinero de su um, negocio para poder eh, generar ganancias. Muchos de los dueños de tiendas con los que hablamos literalmente ni siquiera pueden pagar la renta cada mes. Les cuesta hasta trabajo llegar a esa cantidad eh, por eh, pagar la renta de su local. Esto es algo que para nosotros es algo bien importante. Cuando nosotros llegamos a las diferentes agencias o el, develop, el Departamento de Desarrollo Económico, eh, generalmente es, no ayudan con estos gastos operativos, no pueden ayudar a pagar renta. Así que quiero poner esto, que es, esto es algo que ustedes tienen que saber y que esto, que sepan que quizás es uno de estos. Problemas que pueden ustedes escuchar y que no tienen una solución Entonces, clara. Otro desafío que generalmente se dice: cuestiones de seguridad o protección. A veces hay vandalismo, discriminación, robo, instalaciones inseguras. Hay gente que, por ejemplo, nos ha dicho que en, sus est en el estacionamiento no hay suficiente luz, hay gente que está vendiendo drogas. Esta es una cuestión bien común estos problemas de eh, seguridad en donde en comunidades donde hay más crimen porque la comunidad se encuentra más en crisis hay algunas formas de navegar este tipo de problemas que pueden ser eh, esta, por ejemplo el dueño puede eh, controlar cierto qué podemos controlar por ejemplo la iluminación eh, poner alarmas eh, más eh, poner diferentes chapas para las donde ya ha habido robos seguramente seguramente ya han puesto reportes policíacos eh, a veces en esas eh, si sí, en esos departamentos de policía eh, tienen una unidad de asistencia a víctimas y seguramente pueden proveer fondos que pueden ayudar con los costos. Por ejemplo, si hubo un robo y ahora la tienda quiere poner cámaras, muchas veces esa unidad de atención a víctimas pueden proporcionar fondos para que se puedan a, a instalar esas cámaras adicionales. Piensen en los recursos que ya quizás están al alcance. Y adicionalmente de ello, muchos de los departamentos de desarrollo económico locales quieren que estas tiendas sean sostenibles y pueden ayudar y uh, con este tipo específico de costos esto es algo importante que a lo mejor pues, quieren hablar con su municipio o su condado porque a lo mejor hay dinero ahora problemas de abastecimiento cómo encontramos productos que hay alimentos frescos y que sean a un precio asequible los eh, eh, Vendedores al eh, de, 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 de menudeo, obviamente, compran mucho menos cantidad que los supermercados que compran muchísima cantidad. Cuando se compra en, al menudeo, los costos son más grandes, así que el distribuidor eh, les co cobra menos si compran, eh, por ejemplo, si compran 200 en lugar de 50 manzanas. Entonces, porque el, eh, el, quien provee el proveedor obviamente tiene que pagar la diferencia, ¿cierto? Entonces, por eso se las cobra a ustedes. Por ejemplo, a una tiendita les cuesta más que, por ejemplo, un Safeway. Muchas veces, por eso es un bajo incentivo el comprar de las tienditas porque las cosas son más caras. Esto también es un problema que surge. También en las uh, áreas rurales, Loren, otra vez gracias por decirnos nosotros Muchas distribuidores ni siquiera van a las áreas rurales, así que ni siquiera, uh, si lo hacen, suelen tener pedidos mínimos, cierto, que, que supera la cantidad que gastan estos pe estos pequeños minoristas. Entonces, generalmente se compra, pues, a precio ya de que se compra en cualquier otra tienda, cierto. hay muchos distribuidores eh, tienen una cantidad mínima eh, que se tiene que ordenar y por ello los distribuidores no llegan a esas zonas o no con la frecuencia que se necesita. quiero prever, cuando llegamos a esta sección que habla de eh, cómo llega eh, eh, precisamente el programa de acceso a alimentos, Ah, mucho hay eh, eh, habla del material que ya tiene sí, de, de este programa. Muchos ya tienen, por ejemplo, eh, cuestiones de ya relaciones para ayudar con estos problemas de distribución de alimentos. Así que seguramente eh, sus mejores fuentes de información con los contratistas que ya están usando. Esa es gente que es buena pa con la, para que ustedes platiquen otros eh, problemas comprender las estructuras financieras o impositivas o de impuestos para pequeñas empresas en los Estados Unidos. Hay, por ejemplo, un HR blog para negocios. Es importante reconocer que hay algunos retos con respecto a esto que están enfrentando los dueños de las tiendas. Y al final de la que hay recursos a este respecto. Otro problema: problemas de licencias, permisos, zonificación con la jurisdicción local. En ocasiones puede necesitar un permiso que viene del Estado, algunos de una municipalidad, a veces viene del condado, viene de diferentes jurisdicciones. Como sé, esto puede ser bien complicado y es difícil de navegar. En estas situaciones es muy bueno sabe conocer a su al staff del Economic Development. No nada más saben las solicitudes, sino que les ayudan a través de este proceso porque ellos quieren que ese negocio tenga éxito. Aunque técnicamente no son parte de ese departamento de permisos, eh, de verdad formen esa relación con el departamento de desarrollo económico si hay uno en su municipalidad. Eh, hay sitios donde no hay, porque ellos muchas veces pueden actuar como uh, hacer advocacia para estos. Eh, vendedores eh, al menudeo o más pequeños. También el marketing, no voy a entrar mucho en esto. Tiene que haber un buen marketing para eh, que nos conozcan, cierto, y tener nuestra base de consumidores. Hay muchas categorías, hay muchos recursos al final de esta um, guía, hay muchas agencias que apoyan con esto. Vamos a llegar a esto al final a problemas de inquilinos. Muchos de los eh, vendedores pequeños de comida alquilan, no poseen el local y muchas veces eh, quien es el dueño del de lugar lo quiere vender, ¿cierto? Eh, eso, eh, él puede querer vender el... el dueño de la propiedad, eh, vender el edificio y ahora el nuevo negocio, el nuevo propietario no quiere tener el negocio. Puede haber, por ejemplo, eh, dudas de quién es responsable del mantenimiento de la propiedad, eh, que el propietario de esta tiendita desee comprar la propiedad. Los departamentos locales de desarrollo económico pueden ser útiles en estas situaciones, ya que tienen el interés en garantizar que las pequeñas empresas locales sean viables económicamente. Generalmente ellos quieren siempre trabajar con la comunidad. Aquí en Westminster, por ejemplo, es bien fácil trabajar con ellos. Son bien entusiastas, muy apoyadores y nos ayudan a navegar todas las políticas, los procesos, las preguntas de presupuesto, porque a ellos les importa, quieren que tengamos éxito. Falta de electricidad constante debido a cortes de energía. Esto es bien común en las áreas rurales muchas veces las de cortes de energía en westminster aquí este por, eh, por ejemplo en una hora o menos se arregla el problema porque hay mucha gente que trabaja para nue precisamente nuestra compañía de electricidad que lo hace rápido. Pero esto generalmente no pasa en las comunidades rurales. Cuando se va la luz, a lo mejor no se utiliza, pueden utilizar las cajas, los procesadores de tarjeta, no se pueden utilizar para la gente que utiliza Snap o Quick, los refrigeradores y congeladores se estropean, el inventario se estropea y entonces, tener un, unas pocas horas sin energía realmente les afecta muchísimo a estas tiendas. Y esto es algo que a lo mejor pueden escuchar cuando estén hablando con estas eh, tienditas pequeñas de alimentos. Algunas de nuestras personas en las áreas rurales ven, por ejemplo, utilizar fondos para te, comprar eh, generadores de respaldo, ¿cierto? Si el, eh, la luz se va, no pierden totalmente su inventario, por ejemplo, o poder estar cobrando. Definitivamente importante, un problema importante que puede salir en las áreas rurales. Otras es la falta de acceso a banda ancha o conexión a internet. Eh, no todo mundo ah, tiene realmente una buena eh, conexión de internet muchos de ustedes en las áreas rurales seguramente les es difícil hasta entrar a zoom o tener su cámara por la falta precisamente de banda ancha entender dónde en dónde se encuentran estas tienditas con respecto a eso a lo mejor dependen de esta conexión eh, de internet para poder aceptar eh, Pagos con tarjeta de crédito, pagos con cupones para alimentos como SNAP, EBT, WIC, Double Food, uh, uh, Double Off Food Box y todo eso. Por ejemplo, las tiendas tienen que tener un tipo de sistema operativo que requiere acceso constante a internet para poder usar SNAP. Entonces, las tiendas se ven bien afectadas por la falta de acceso a internet y el, eh, secundariamente, muchas tiendas. A lo mejor quieren acceder a ciertos recursos, apoyos, programas que están catalogados al final de esta guía. Estos programas solamente están abiertos a programas que aceptan Snap y si no tienen internet no pueden aceptar Snap, por lo tanto no pueden acceder a estos programas. Así que eh, eh, la falta de acceso a banda ancha es un problema de equidad, ¿cierto? Porque las tiendas se ven afectadas en la por estar eh, viéndose afectadas por esto, no tener banda ancha. Um, yo traigo esto a la mesa porque el estado de Colorado, nuestra legislatura, recientemente creó un programa que se enfoca en esta cuestión de acceso a la banda ancha y acceso a internet. Tengo un enlace aquí que habla de este programa. Y esta es otra área en donde sus oficiales electos eh, locales a lo mejor los pueden apoyar para dar acceso precisamente a esto, a es, eh, recursos federales y estatales para llevar conexión de Internet a su área. Si ustedes se están viendo afectados por falta de acceso a banda ancha, hablen con sus oficiales electos. Y finalmente, la falta de acceso a una fuerza laboral consistente. Especialmente en las áreas rurales, no hay suficiente densidad poblacional para tener suficiente cantidad en las tiendas. Y a lo mejor las plataformas eh, para búsqueda de, de um, empleos, por ejemplo, no se usan en las áreas rurales. Indeed, uh, diferentes otras plataformas, eh, redes sociales, todo eso, se utilizan menos en las áreas rurales eh, y más bien se utilizan métodos informales de comunicación, como por ejemplo las estaciones de radio o simplemente pasar la voz. Es importante entender y respetar estas diferencias culturales que seguramente existen en las comunidades rurales. ¿Qué hacemos con todos estos retos, cierto? Ya tenemos todos estos retos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Uh, ajá. Ustedes no están en uh, Westminster, pero a lo, mejor, a lo mejor están en algún otro sitio, en el North Metro Area, en Adams County, y probablemente no están no van a utilizar todos los recursos que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, muchos de los recursos que tenemos ahí en listados son a lo largo de todo el estado, diferentes agencias del estado de Colorado, eh, agencias sin um, fines de lucro que van más allá de nuestra área geográfica. No piensen que no pueden utilizar esos recursos que se encuentran al final. Pero con respecto a estos recursos locales y organizaciones locales, eh, sus cuestiones municipales, ¿cómo hablamos con ellos? ¿Cómo sabemos qué tipos de recursos están eh, disponibles? Esto es lo que nosotros hicimos. Queremos recordar: estamos intentando construir relaciones eh, profundas con los dueños de las tiendas. Hay que asegurarnos que vamos preparados y que hablemos con ellos. Quizás algunos ya han tenido experiencias queriendo obtener una subvención. Es importante entender que quizás a lo mejor dicen, ah, ese programa, yo ya sé ese programa, conozco ese programa. No, ah, no salió bien, dígame más, en lugar de uh, ignorar, simplemente no saber o ignorar todo eso. Puede ayudar en términos de pre precisamente para ir construyendo esa relación y esa confianza. La mejor forma de obtener información, porque hay muchos, los recursos que hay allá están dir eh, dirigidos a los negocios pequeños y eso es lo que estamos hablando pero muchas veces los recursos disponibles no son para todos los negocios pequeños sino más específicamente si quieren hablar con sus la gente local de ok ¿qué tienen disponible no nada más para los negocios pequeños pero que son eh, por ejemplo accesibles específicamente para las tienditas de comida las tiendas de comida cuáles están realmente son para ellos. Así que eso es importante tenerlo. Aquí la lista que ustedes ven son los criterios, las preguntas que a lo mejor quieren ustedes ir teniendo conforme van hablando con esas agencias para poder entender más de esos programas. Y también, ¿con quién tenemos que hablar? Yo he estado hablando mucho acerca de sus departamentos de desarrollo económico local. Estos son recursos esenciales localmente. Quizás los tienen en su a, a nivel condado, a nivel municipal. Hacen cosas similares, pero diferentes eh, en la cuestión de contabilidad. Sus eh, oficinas o departamentos de desarrollo económico de su ciudad o pueblo. Los uh, departamentos o oficinas de desarrollo económico de condado son como ramas más pequeñas de la cuestión federal y su responsabilidad es decir, ok, todos los eh, negocios pequeños en todo el país, ¿cómo podemos apoyarlos para que tengan éxito? Hay muchas ramas a lo, a lo largo de todo el país. Pueden ir a el. Uh, centro de desarrollo de pequeñas empresas en este enlace que está allí. Esto los va a llevar a una página donde pueden ir y ver, ok, este es mi código postal, este es mi área, ok, este es su centro de desarrollo de pequeñas empresas, en, eh, que a lo mejor en su área se llama de una forma diferente. Por favor, conozcan a estas personas. Ellos tienen muchos recursos que pueden proporcionar y ayudar a navegar y muy importante, sus centros de desarrollo de pequeñas empresas local, todos los empleados, saben de todos esos otros recursos que existen. Quizás ten, tienen diferentes agencias sin fines de lucro que proporcionan apoyo a, por ejemplo, las tiendas de alimentos que a lo mejor ya tienen relaciones con sus cámaras de comercio locales. Así que es bueno hablar con ellos para que sepan qué pueden ofrecer para sus, eh, los, negocios pequeños de su área, pero también a quién más puedo contactar, con quién más puedo empezar a tener estas conversaciones. Esos, eh, esas, eh, por ejemplo, en la área metropolitana, el centro monetario dan muchos recursos para los pequeños empresas y pequeños empresarios que quieren empezar a tener sus negocios, a lo mejor tienen cámaras de comercio locales y otras organizaciones también que a lo mejor los pueden ayudar con eso. Esto es gente que, que les puede decir que existe. Y finalmente utilicen la guía de recursos al final de este documento como una clave, ¿cierto? ¿Qué criterios debo de buscar todas estas cosas? Ahora vamos a continuar. Déjenme pausar. ¿Hay preguntas hasta ahora? Antes de regresar a eh, empezar a entrar a las subvenciones. No veo nada en el chat. Esta es una maravillosa presentación, Whitney. Muchas gracias. Si tienen preguntas, póngalas en el chat. Miki va a estar checando okay, si hay preguntas, ¿OK? O también pueden eh, abrir su micrófono. Tengo aquí un poquito acerca del programa de subvenciones para el acceso comunitario de alimentos. No hay mucho aquí en esta guía acerca de este programa porque CDA tiene como una guía específica y no queremos reescribirla, ¿cierto? Lo que tengo aquí es un enlace al sitio web. Eh, es un sitio web para todo el programa, toda la información y allí tiene muchísima información. Téngala a la mano. Y el segundo enlace que ven es... En la guía de subvención del programa de acceso a alimentos comunitarios. Ahí hay todo lo que necesitan saber con respecto a elegibilidad, cómo defino eh, ingreso bajo, cómo se ve el proceso de solicitud, lo puedo utilizar de, para mis fondos. Toda esa información está en esos enlaces. Sugiero que tengan estos dos enlaces a la mano cuando vayan a hacer esa divulgación una pieza que no está aquí y que queremos eh, tenerla para nuestros los dueños de las eh, pequeñas tiendas las subvenciones generalmente no están disponibles para estas pequeñas empresas es importante tener aunque sea algo de información a este respecto para tratar de explicar uh, precisamente de qué se tratan porque seguramente no saben lo que es un programa de subvención la subvención no se tiene que regresar, no es un programa de préstamos, no se tiene que pagar. Los que ustedes, por ejemplo, son del eh, sector eh, sin fines de lucro ya saben esto. Eh, muchos de nosotros lo hacemos todo el tiempo, es sumamente común, pero esto da algo de información que puede ayudarles si, por ejemplo, su. Eh, la persona con la que estén hablando quieren saber esto es una subvención o cómo se compone entonces generalmente requieren una solicitud eh, generalmente ah, se piden propuestas eh, y si están haciendo trabajo que se ve como que es encima con lo que quieren eh, dar fondos, entonces lo solicitan. Seguramente incluyen una, in, una entrevista, una visita al lugar. Y una vez que ya está claro que ya a lo mejor si sí quieren uh, dar la subvención, entonces empieza la contratación. Ok, ya pasaron a través de todo este proceso, es lo que se va a hacer con los fondos de subvención. Esto es lo que vamos a proporcionar y cómo lo vamos a hacer. Esta es la expectativa de cada parte, lo que necesitamos conforme eh, dure esta subvención. Los periodos de subvención, la mayor parte de las subvenciones se conceden por un periodo de tiempo, a veces seis meses, doce meses, dos años, el que sea, tienen ese periodo de tiempo para gastar eh, el dinero que se especificó durante el periodo de la subvención. Bien importante, si no gastan todo eso en ese periodo de tiempo, ya no se los dan, ¿ok? Esto es algo que tienen que eh, entender. Si tienen dueños de pequeñas empresas que, son, que no hacen las cosas en el momento, a lo mejor no gastan ese dinero rápidamente para utilizarlos antes de que se termine el periodo de la subvención. Entonces, ese dinero sobrante normalmente sigue siendo propiedad de la agencia financiadora. Es importante que los beneficiarios aseguren de utilizar la mayor cantidad de posible antes de que la subvención finalice eh, su periodo. Gener típicamente no hay periodo de grasa. gracia. Una vez que se termina el periodo, ya no se regresa, no hay extensiones. Así que es algo que se tiene que tener muy presente. Si sí, yo voy a la escuela y tengo una cosa que tengo que entregar el 2 de diciembre, pero conseguiste el 12 y conseguiste que tu maestro te lo deje hasta el 16, no, eso no aplica aquí. Ahora reembolso o pago inicial. Muchas subvenciones que vienen de financiamiento inicial o financiamiento medida de reembolso, esto quiere decir que la tienda tiene que pagar de regreso eso y mostrar prueba de que eh, hicieron esos gastos hay que proporcionar pruebas de esos costos al financiador quien luego les reembolsará esos costos en lugar de una subvención que se les da los la subvención el dinero antes de pero esto de reembolsos y pago eh, generalmente se utiliza más muchas tiendas o organizaciones no tienen el capital para poder dar esas subvenciones eh, y se esperan a que haya, llegue un cheque después necesitan eso para poder hacer el, el trabajo de antemano. Si están trabajando con una tienda que no pueden utilizar, que no tienen dinero suficiente, tienen que decidir si es oh, subvención o si va a ser uh, por medio de reembolso, porque a lo mejor el reembolso no les funciona. Y por último los informes. Esto es bien común. El informe, ah, okay, ustedes tienen un contrato que tienen que hacer esta cosa con estos fondos de subvención. El reporte típicamente dice, OK, lo hiciste, qué hiciste, dinos qué hiciste. Esa es la, 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 la idea. Muchos informes de subvención necesitan una eh, comprobantes o quizás una Uh, dentro del contenido del contrato, el alcance de trabajo, hay que explicar en qué se utilizó, algunos muy elaborados, algunos muy simples, a lo mejor sí, ya nos gastamos todo el dinero y lo gastamos en lo que ustedes querían que lo gastáramos. En otras veces quieren una, toda una lista de en qué se utilizó, una explicación narrativa de cómo impactó esto a la tienda, el programa que, con el cual están trabajando. Estos requisitos de presentación suelen estar dentro del contenido del contrato, ok, y el alcance de trabajo. Aquí de están res, responsables no nada más gastarse el dinero, sino además comunicarse con nosotros. Estos son los componentes típicos de una subvención. Importantemente, esto, la parte de reporte, de informe, eh, son difíciles. Aunque lo hagamos hecho durante mucho tiempo, muchas veces esto es intimidante, ¿cierto? Necesitamos asistencia técnica. Algunos de nosotros precisamente eh, tenemos acceso a asistencia técnica para la solicitar los fondos. Muchos de ellos eh, tienen una base comunitaria, muchos proveedores de asistencia técnica están familiarizados. Entonces, asegúrense, si ustedes no son los proveedores de asistencia técnica, asegúrense de tener la información a la mano. Y aquí tenemos el enlace eh, que nos indican, precisamente, todo está en un solo lugar para que puedan ver hecho. Gracias, Edea, por, por tener todo esto centralizado. Ahora estamos en la página 15. Voy a ir más rápido. Así que preparándose para hablar con el dueño de la tienda. Recuerden, estamos tratando de eh, construir relación con nuestros dueños de tiendas. En las áreas rurales, si no están, ustedes son parte de esa comunidad, encuentren a alguien que esté allí. Una de las cosas que Lauren nos dijo del Food uh, Good Food Collective. A lo mejor ese dueño de la tienda no está. No se siente cómodo hablando con alguien que no conoce. Esto a lo mejor es una comunidad muy chiquita donde todo el mundo se conoce y se confía unos en otros. Si tienen relación con la gente de esa comunidad, a lo mejor les ayuda a traer a esta persona que sea de esa comunidad, que pueda proporcionar algo de esa cuestión social, ¿cierto? Segundo. Muchas de estas, um, la misma persona que es el dueño trabaja allí. A lo mejor trabaja allí todos los días, siete días a la semana, especialmente si son familiares, la esposa, eh, uno de los hijos. Y es bien importante acordarnos de que los dueños de las tiendas quizás no necesariamente pueden dejar el trabajo en ese momento para platicar con ustedes. Número uno, sean flexibles. Su, el dueño de la tienda no puede dejar el trabajo para tomarse el tiempo para hablar con usted. Sea flexible. Si están dispuestos a hablar con usted mientras hacen el inventario o trabajan en la caja registradora, haga caso, acomódese usted a eso. Ok. Hasta que hasta lo más posible, denles flexibilidad. Lo que no queremos es que pierdan dinero porque tienen que cerrar la tienda para poder tener esta conversación con ustedes. Otra consideración: accesibilidad. Diferentes uh, tienditas tienen diferentes uh, necesidades de accesibilidad. Nunca se sabe hasta que lleguen después de su primera interacción. Ya seguramente van a saber más cuál es, es lo que necesitan ellos. Por ejemplo, si tienen una, un dueño de tienda que tiene discapacidades visuales, a lo mejor utilizan un lector de pantalla. No todos los documentos de este PDF funcionan precisamente con eh, esto. A lo mejor lo necesitan en Word. Y, entonces entiendan que hay mucha información en Internet acerca de lectores de pantalla si no los han... Eh, utilizados en el pasado, hay algunos recursos buenos en internet para entender quizás que son mejores para que la gente los utilice en lo que se refiere a la compatibilidad y formatos. Accesibilidad lingüística. Esto es bien importante. Si el propietario de la tiendita tenemos, aquí tenemos que ser bien eh, eh, sensibles a esto en, con respecto a la accesibilidad lingüística. A lo mejor no hablan el mismo idioma que usted. O a lo mejor eh, no tienen a nadie que hable ese idioma. Así que asegúrense antes de ir a esa primera interacción, si ustedes, por ejemplo, eh, pensar, necesito un intérprete, puedo hablar una línea de idiomas. Que hay una, por ejemplo, para poder tener un intérprete en el teléfono. Y también piénsenlo en lo que se refiere al material escrito. Si quieren dejarle un folleto, asegúrense que esté en el idioma que pueden leer. Y aquí en el área metropolitana tenemos organizaciones fantásticas que dan servicios de eh, lenguaje. Aquí tengo a alguien el día de hoy. Eh, especialmente no lo digo en la guía, porque obviamente es. Son negocios con fines de lucro, pero no quiero poner unos negocios en lugar de otros, obviamente, para ser justos. Pero muchas veces su contratista o con quien usted esté trabajando a lo mejor los ayuda a encontrar precisamente un servicio de interpretación y traducción. Y sean flexibles, ¿ok? En lo que se refiere a cualquier otra cuestión de accesibilidad. A lo mejor preguntas de accesibilidad física. Simplemente den cabida a todo ello con, con gracias, ¿cierto? No queremos gente que se sienta rara precisamente porque requiere algunos apoyos especiales. Horario. Considera el momento de su visita. Si es posible, planifique las visitas durante las horas más lentas o menos ocupadas de la tienda. Si la tienda sirve café en la mañana, no lo vaya a ver en las mañanas, ¿ok? Porque a lo mejor en ese momento están sumamente ocupados. Para que realmente puedan tener un poco de eh, más enfoque de, con el dueño de la tienda. Inicialmente también eviten visitar cerca de la hora de cierre aunque hay menos clientes, seguramente el dueño en ese momento está muy ocupado uh, haciendo inventario o completando las tareas de turno y no queremos que se queden más tarde para hablar con ustedes. Sean flexibles en términos de horario también y piensen en el tiempo total que va a tomar, especialmente si ustedes están en una zona rural, a lo mejor eh, les va a tomar más tiempo llegar a la tienda. Ah, el tiempo de preparación también. Eh, por ejemplo, en una visita, alguien nos dijo que duró seis horas porque eran dos horas para llegar allí, una hora de tiempo de preparación, una hora y media yendo hasta la tienda, dos, dos horas con el dueño de la tienda y otra hora y media de regreso. Es muchísimo tiempo. Planeen su día eh, por adelantado para que estén listos y tomarse todo el tiempo necesario con el dueño de la tienda. Tecnología. No todos los propietarios saben de tecnología. Muchos de nosotros no sabemos de tecnología. Muchos a lo mejor prefieren llenar sus solicitudes a mano. Muchos, un proveedor de asistencia técnica están accesibles electrónicamente, pero a lo mejor hay gente que no la sabe utilizar, no tienen, eh, no son eh, saben de cuestiones técnicas. O, por ejemplo, si se está dando un taller o un video en Zoom, no asuman ustedes que esa persona puede acceder a sesiones informativas a través de Zoom, ¿cierto? Es importante estar consciente, así es que, que siempre pregunten si necesitan eh, ayuda, si han usado Zoom antes. Muchos de los recursos que están eh, a lo largo de todo el eh, estado están a electrónicos, así que asegúrense de que ellos puedan acceder a ellos. Y antes de irse, establezcan sus objetivos. Eh, a lo mejor estamos hablando, no salimos del tema, especialmente si a nuestro al dueño de la tienda le gusta uh, platicar mucho, hay que enfocar nuestras interacciones. Da, piensen en que metas tienen. Aquí tenemos una lista. Ah, y por ejemplo, eh, de una interacción a otra, la meta no es la siempre. Eso se va desarrollando con el tiempo y dependiendo de la tienda. Nada más intenten tener algo en términos de qué es lo que estoy tratando de lograr. Ok. Ya, ya llegamos, ya logramos esa meta, así que ahora ya podemos hablar de otra cosa. Suministros y documentación útiles para su visita. Otra vez no voy a leer toda la lista, pero quiero obviamente decir. Eh, tener la guía de la subvención para recuperación y resiliencia de pequeñas empresas aquí está el link si van a llenar o a la solicitud de subvención llévense una copia impresa a veces la tecnología deja de funcionar también mascarillas ya estamos en otoño mucha gente nunca dejó de usar mascarillas haga lo mismo que haga el dueño de la tienda si eh, no importa lo que ustedes piensen de vacunas, mascarillas, no se trata de eso. Muestren respeto. Si él usa mascarilla, usted dicen también cubrebocas. Ok. Si nosotros o ten, a, seguimos lo mismo, ellos se van a sentir más cómodos. Otra sección bien larga. Consejos para la escucha activa, interpretación de se, señales sociales y competencia cultural. Aquí no vamos a entrar muy a fondo, hay mucho uh, contenido aquí. Uno de los miembros de nuestro equipo es psicóloga y metió, puso mucho trabajo a poner esto. Ella sabe de lo que hablaba, yo no escribí esto, ella, pero ella sabe. Utilicen esta guía especialmente si esta es su primera vez de hacer divulgación. Esta escucha activa es una habilidad que realmente nos ayuda a construir relaciones de confianza. Y esto, esta es una habilidad que se desarrolla. No quiere decir si todavía no lo hagan, no pueden hacerlo. Esto lo pueden practicar todos los días en casa, con sus vecinos. Pueden practicar la escucha activa. Ustedes van a ver la diferencia en cómo la gente reacciona para usted, con ustedes, el nivel de confianza que sienten hacia ustedes. Si esto es algo que ustedes no están Haciendo, háganlo. Hay muchos recursos en internet precisamente al respecto de escucha activa. Hay diferentes acciones aquí: de uh, cómo hablar, el discurso, corp lenguaje corporal, nivel de voz, contacto visual, distancia, espacio personal, silencio en la conversación. El silencio quiere decir que no estamos hablando, pero allí a lo mejor con eso logramos que la gente comparta más con nosotros. Hay mucha información aquí acerca de utilizar silencio, a, a lo mejor hacer preguntas cuando hay una respuesta muy corta y dejar en silencio para darles oportunidad de que eh, compartan más. Si les dan silencio, ellos... Y llenan ese silencio con la información que realmente quieren ustedes que ellos compartan. Si ustedes aquí, si ustedes tienden a quedarse aun cuando ya se terminó la conversación, yo soy culpable de hacer eso. Hay ciertas señales sociales que indican que ya terminó la fin, el final de una conversación. Aquí, obviamente, queremos... A tener confianza, entonces no debemos quedarnos más allá del tiempo permitido o adecuado, ¿ok? Porque estamos en su espacio, entonces ellos no se pueden ir. Y algunos consejos para mejorar las habilidades sociales y comprender las señales sociales e interpretar esas señales sociales. No asumen que ustedes ya tienen la confianza. Eh, simplemente porque ustedes tienen la intención de aprender. Ellos no saben eso, ¿ok? Necesitan diferentes encuentros para que se sientan a gusto con ustedes. Ahora, realizando divulgación, recuerden, la primera persona con la que hablen ustedes en la tienda a lo mejor no es el dueño y ellos obviamente si no son el dueño no pueden acceder a estos recursos. Así que esto es importante. Uh, ustedes sean amables con cualquier gente que vean allí, porque todo ello se refleja en ustedes, ¿cierto? Cuando yo me presento, me quiero asegurar de que me identifico, a qué organización estoy afiliado en este trabajo de divulgación y uh, hay que dar una explicación breve de por qué estoy allí. Esto es importante porque no queremos que sientan que nada más estamos allí quitando el tiempo sin propósito y asegurarnos de poder hablar con ellos. Ah, aquí hay un pequeño sitio, unos ejemplos de formas como pueden ustedes hacerlas, eh, cómo pueden presentarse y hacer esta um, eh, como por ejemplo empezar la conversación. En South Westminster, yo puedo decir algo como Hola, yo soy Whitney. Estoy aquí con Growing Home. Porque estoy trabajando para hacer que los alimentos saludables sean más crecibles para las personas de nuestros vecindarios. A lo mejor usted sabe que ya no tenemos supermercado, así que es bien importante uh, que las tienditas de la esquina eh, estén aquí. Ustedes son bien importantes en nuestros sistemas locales. ¿Tienen un momento para hablar ustedes conmigo o uh, al ser el dueño de una tiendita en este vecindario? Esa es una buena forma de iniciar esta conversación. Algunas cosas importantes a este respecto. Si ustedes deciden dar una historia personal, manténganla breve. Okay? Esto ya lo hablamos como en, en escucha activa. Entonces, ustedes abran la conversación, pero dejen que ellos hablen. Nosotros no estamos ahí para llenar esos silencios. Si preguntan cuánto va a tomar, depende de ustedes. Ah, puede ser 30 minutos. Nadie quiere pasar más de 30 minutos, aunque quieran. Ok, quizás necesitamos más tiempo, eso sería maravilloso. Acuérdense también de permitir que ellos se presenten. Esto es bien, bien importante porque estamos aquí para conocerlos, para que también no nada más de que ellos sepan el programa. Y ahora motivos de conversación para uh, diferentes eh, formas para conversar con el propietario. Hay diferentes preguntas que pueden utilizar para estas conversaciones. Algunas no son necesarias. O ah, sí, usted está aquí, ya se ve qué vamos a hablar. Pero a lo mejor hay gente que no quiere hablar mucho, pueden utilizar precisamente estas preguntas para hacer que hablen. No son como un, no es una guía como que tienen que seguirla como entrevista, porque de lo contrario, si, si las leen. No, no van a eh, generar confianza, ¿ok? Entonces traten de leerlas y más o menos acordarse de ellas. Además, acuérdense que algunas de estas preguntas los van a hacer sentir vulnerables. ¿Qué, qué cosas se está enfrentando? ¿Qué retos se está enfrentando? Eso puede ser difícil. Por ejemplo, si están teniendo problemas monetarios. Aquí en Estados Unidos no hablamos de eso. Y entonces la gente se puede sentir vulnerable y, e incómoda con estas preguntas. Así que es bien importante que ustedes asegúrense de escuchar, reflexionar y validar todos estos retos que ellos están teniendo. Um, también no prometan de más. Esto es bien importante para asegurarnos de que tengamos esta eh, confianza pueden, eh, por ejemplo, eh, cumplir, no podemos resolver todos los problemas eh, y todos los desafíos, ¿cierto? Entonces, no hay que prometer demasiado acerca de a lo mejor específicamente qué subvenciones van a poder tener, porque ustedes solamente pueden comprometerse a lo que ustedes... Eh, está a su alcance, ¿ok? Antes de irse, después de esa primera conversación, asegúrense de tener claros los próximos pasos, cualquier expectativa de seguimiento, los métodos de contacto, modo de comunicación preferida. Ahora me voy a seguir las siguientes, son como una lista de preguntas que pueden utilizar. Ustedes pueden después entrar a ellas. Van desde eh, Básicamente, consultas generales, los desafíos que estén experimentando y un poco más eh, con respecto a la eh, navegación de recursos y los programas de acceso al, um, a alimentos. Ahora, seguimiento. Aquí es donde realmente eh, vamos a comprobar si tenemos una buena relación o no. O sea, por ejemplo, oh, yo había quedado de contactar a. Eh, que Tami iba a contactar al dueño y no lo hizo, ahí se acabó la relación. Sean coherentes, sean oportunos al responder llamadas telefónicas o correos electrónicos. Si establecen un día y hora para una visita o llamada de seguimiento, sean puntuales. Confirmen su reunión y cita si a lo mejor uno o dos días de anticipación para asegurarse que todavía les funcione. Uh, muchas veces los eh, no ven sus mensajes de texto, teléfono, correo electrónico. A veces alguno de ellos no va a funcionar, así que utilicen lo que sea adecuado. Si ellos dicen que prefieren mensajes de texto, no les manden un correo electrónico. Envíen mensajes de texto y cumplan con prontitud los compromisos que usted asume. Las días después de ello, especialmente si los conectaron con cualquier recurso o con un uh, proveedor de servicios técnicos, hagan un seguimiento con ello unos días después para ver cómo le va al dueño de la tienda. Puede hacerlo visitando su tienda nuevamente, utilizando el método de comunicación que usted, que ellos hayan preferido. Llámenles. Eh, eh, Usted me explicó: usted quería el departamento de eh, asistencia técnica, puedo ayudarlo. Déjeme saber. Y después de eso, ustedes pueden hacer un poco de uh, trabajo posterior. Por ejemplo, si ustedes los, eh, les hablaron del departamento de desarrollo económico y que iban a hablar con TAMI, por ejemplo, para tener más luces en el, eh, en, en el estacionamiento. A lo mejor el 12 iban a tener esa conversación y el 15 yo les llamo o los contacto. Hey, ¿cómo les fue? ¿Funcionó? Si no funcionó, ¿por qué no? Hay algún otro recurso diferente que yo puedo ayudarles a buscar o algo no funcionó. A lo mejor ese recurso con el que contactamos no los pudo apoyar. Y a, a, asegúrese de tener toda la información para no referirlos a programas que no son para ellos. Ahora vamos a la guía de recursos. Solamente voy a hablarles en este momento, ya solamente nos quedan cuatro minutos, acerca de cómo esto está organizado. Ok, en general, diferentes categorías de temas están en estas, en esta área como de arco iris. de los diferentes temas muchos que eran los, muchos de los eh, retos de los que hablamos al inicio de la presentación, van a encontrar los recursos enlistados Va primero por recursos que ofrece el estado de Colorado, a alguna, a un asterisco junto al nombre de la agencia, un signo junto a la agencia que indica un recurso abierto solo para un cierto condado un signo más, un recurso de la ciudad y todos los demás recursos se enumeran después de esas tres categorías, ¿OK? Uh, aunque no sean agencias del estado de Colorado, aún, algunas de ellas aún ofrecen sus servicios no en todo el estado. Otros tienen un alcance más restrictivo. Algunos son de educativos, a lo mejor son educativos, es decir, les ayudan a, a cómo obtener ese, um, um, cómo obtener dinero y además ofrecen ese dinero y otros nada más ofrecen enseñarles cómo obtenerlo. Eso es lo que van a ir viendo en los programas específicamente y tenemos las lo que les dije de los asteriscos, los signos que les van a ayudar a saber dónde están accesibles. Pueden ver este primero lo vamos a tomar como ejemplo. Tenemos los apoyos comerciales de la Oficina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional. Existe el Programa de Asistencia Técnica Fundaciones Empresariales. Tienen, perdón, el Fondo de Préstamos Iniciales de Colorado tienen apoyo directo. Y de todos estos recursos, tienen una descripción del programa, cuáles son las restricciones de elegibilidad y cómo entrar en contacto para solicitar. Los. Eh, lo de banda ancha que yo les dije no están en esta guía pero pueden entrar el, en google el programa del estado de colorado para banda ancha y voy a pasarme hasta la página 45 en su guía es donde están los otros recursos PDF, yo sé, lo, lo puedo hacer, ya casi llegamos, ya casi llegamos. Perdón, la página 45, aquí es donde están los otros recursos. Aquí tengo la información del North Metro Small Business Development Center. Acuérdense que hay diferentes para cada una de las regiones de Colorado. Tienen programas múltiples, están enlistados eh, separadamente para cada uno. Y tenemos aquí el Community Enterprise Development Services. Esta es una organización no gubernamental, así que hay otros eh, recursos que están accesibles a lo largo de todo el estado y tienen muchos programas. Y hasta el final hay el, el Resource Center, la colectiva de alimentos un directorio de eh, recursos de alimentos y hasta el final tenemos el apéndice A ah, si sí están hablando con sus locales agencias locales y están tratando de saber ay dios mío cuáles son las preguntas qué tengo que cuál es la información que necesito pueden utilizar este apéndice ya terminé increíble Whitney todo lo que cubrieron todos estos eh, guía de recursos eh, y gracias por y, eh, guiarnos a través de ello en este periodo de tiempo tan corto. Gracias a todos, Whitney, a todos los que están en esta um, eh, llamada, pero a todos los que aunque no estén contribuyeron y sabemos que todos ustedes van a estar contribuyendo a ello conforme nos sigamos juntando mensualmente este año de su contrato. Gracias a todos. Voy a, estoy planeando enviar una más. Otro programa. Creo que voy a mandar una forma a Google para poder determinar cuál es la mejor hora para reunirnos de forma regular mensualmente. una Muchísimas gracias a todos los que vinieron el día de hoy, Whitney, por tu presentación. Y por favor, si tienen preguntas para nosotros y la, el Community Food Access Program. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias.